Dios le bendiga a todos ustedes, queridos amigos, seguidores de nuestro canal en YouTube. Hoy nos toca lo que es el nacimiento de nuestro golfito y cola. En otro video anterior estuvimos mostrando lo que es la reproducción de nuestro golfito y cola. Le estuvimos mostrando los huevos. Entonces, estos son crías de los huevos que depositaron nuestros padrotes. Ya ustedes pueden ver el tamaño tan pequeño que tienen, que para observarlo bien yo tengo que acercar la cámara bastante para que ustedes puedan verlo. Hoy tienen ya 3 días, porque después que los machos desoban a la hembra, le pusimos oxigenación. Miren nuestra bomba de oxígeno. Esto le ayuda mucho al crecimiento. Después que depositan los huevos, son 3 días, y a los 3 días comienzan a nacer. Y ese 3 días es hoy. Y ya ustedes pueden observarlo. Son bastante pequeños, parecen hormiguitas. Pero le vamos a dar seguimiento, continuidad a estos golfis. Y vamos a irlo grabando paso por paso para que ustedes puedan ver. Miren un comedero que le fabricamos. La bomba de oxígeno, que no se la apagamos, la dejamos 24 horas que funcione. Miren qué oxigenación considerable para este espacio. Mire nuestro comedero. Esto es para acostumbrar al pez a venir a un solo lugar cuando le echamos alimento. Mire dónde lo enganchamos. Y así es que hacemos las cosas. Dios nos va dando ideas. Esta pileta estuve fabricándola al inicio cuando yo comencé a criar peces. O sea que tiene más de 30 años. Yo no soy albañil, pero Dios nos da la idea y nosotros hacemos lo que Dios nos da. Mire el tamañito que tiene. Esperando que este corto video le haya gustado a cada uno de ustedes y ustedes puedan compartirlo con sus amigos, familiares. Así que un saludo de aquí de República Dominicana, criadero de peces tropicales Jorge, a Xavier Ferreira, que me pidió sobre el seguimiento de nuestra cría de golfín, y es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Mira el comedero y le echamos alimento. Este es un alimento que estuvimos fabricando aquí. Y también otro alimento que mi hermano Germa Cornier me regaló. También le estamos echando para acostumbrarlo a comer otro tipo de alimento que no sea comida viva. Y ya ustedes pueden ver, queridos amigos. Vamos a ver qué pasa de aquí a una semana. Bueno, ya hoy tienen una semana de nacido. Y vamos a ver el tamaño que tienen nuestro golfitricola. Una semana cumplen hoy de nacido. Y es lo que le vamos a mostrar. Mira el tamaño ya que tiene nuestro golfitricola. Ya tienen ya un tamaño considerable. Ya se defienden bien. Mire cómo hay bastante golfí. Mire cómo están ahí. Así que, queridos amigos, ya ustedes pueden ver el resultado de la reproducción de nuestro golfitricola. Y semanalmente vamos a ir haciéndole un video para que ustedes puedan verlo, el evolucionamiento de nuestro golfitricola. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, rica y abundantemente, sobre todo su proyecto y todo lo que ustedes emprendan, presénteselo a Dios. Mire cómo se ven ahí, mire cómo se ven ahí. O sea que ya tienen un tamaño bastante considerable. Y vamos a ver en otra semana qué tamaño cogen. Así que complacimos a nuestro hermano y amigo seguidor, Xavier Ferreira.
un saludo para ti y para los demás seguidores nuestros. Mire cómo se ve nuestro golfito y cola. Todavía no han cogido color. A mediados que vayan creciendo van quemando color. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta otro nuevo video que estaremos subiendo.